Juan capítulo 4, verso 13 en adelante. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Usted y yo tengamos el privilegio de que Jesús nos esté invitando a beber del agua que sacia la sed del alma, el agua que salta para vida eterna. En este mundo nada podrá saciar la sed del alma. Por eso Jesús descendió del cielo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para pagar el precio por nuestro pecado con su sangre y con su Espíritu Santo, darnos agua que salta para vida eterna. Mira qué belleza de arroyo. Estamos aquí en una montaña. Gloria a Jesús, andamos con el pastor, estamos predicando aquí en este pueblo, predicando a Jesucristo como Salvador, que cada uno de nosotros lo necesitamos como Señor y Salvador a Jesucristo para salvación de nuestras almas. El que bebe del agua que Jesús le da, esa agua producirá en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Valoremos la vida, miren cuán hermosas son las cosas que Dios creó para que usted y yo la disfrutemos, para que usted y yo la valoremos y le demos el valor que Dios merece. Le demos a Jesucristo el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué quitarse la vida? Dile no al suicidio, no a la muerte, no al homicidio, no al asesinato, sí a la vida, sí a Jesús, sí a la obediencia a su palabra. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Jesús tiene un agua para darte, para que sacie tu sed y tu alma tenga vida eterna. Jesús te bendiga. Te dejo con un poco del paisaje del arroyo para que disfruten. Amén y amén.